Hey, muy buena gente, hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos en un video que vendrá siendo en plan tutorial de cómo descargar Frostborn de la Play Store. Yo sé que ya vendría siendo esto un poco tarde ya que el juego ha salido hace ya bastante tiempo, pero yo sí que aseguro de que todavía debe haber gente que esté descargando el juego por APK y así no es bastante difícil. ¿Y por qué hago este video? Porque hace poco tuve que borrar el juego y se me ha liado todo. Entonces he tenido que, pues, que borrarlo. Entonces, yo, ¿y cómo lo descargo? Entonces lo he descargado desde la Play Store con el truco este, pero lo tuve que volver a hacer porque, no sé, no me aparecía. Y bueno, sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Lo que sea, guía. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos esta aplicación UFO VPN, que pues básicamente simplemente lo descargan y entramos. Pues aquí solo tienen que entrar a la aplicación y pues posteriormente elegir la ubicación de Canadá, que como ven está acá, pero para eso necesitan no ser VIP, o sea, comprar una suscripción premium, o simplemente ver un video, que eso les dará aproximadamente una media hora de cualquier ubicación que ustedes quieran. Entonces ustedes simplemente eligen Canadá y pues a conectarse. Y pues básicamente se darán cuenta si están conectados o no, porque arriba en la parte superior pues encontrarán como una llavecita. Eso significa que están conectados. Como ven, yo ya estaba, yo ya había usado el VPN. Y bueno, hecho esto, lo que vamos a hacer es, es crear una cuenta de Google. No haré esta parte porque ya todo el mundo sabe cómo hacer una cuenta de Google. Entonces, pues, un momento. Entonces, pues nada, vamos al siguiente paso. Pequeño corte y volvemos. Vale, una vez creado la cuenta de Google, lo que harán es pasarlo a su cuenta al Google Play. Y pues ahí lo único que tienen que hacer es buscar Frostborn. Y pues desaparecerá. A mí no sé por qué se me buguea y aparece una sola vez, la primera vez. Y lo descargo y ya no aparece más. Y si a ustedes les pasa lo mismo, lo único que tienen que hacer es ir a estas rayitas de aquí, mis aplicaciones y juegos instaladas. Y aquí buscan Frostborn y como ven aquí aparece, ¿vale? Y si lo quieren volver a instalar, ustedes simplemente tienen que ir a colección y buscar Frostborn e instalarlo. Es súper sencillo. Y pues yo sé que esto le ahorra problemas a muchas personas, porque el hecho de descargarlo por APK es bastante complicado. Tener que buscar el APK actualizada, puedes perder tu progreso, incluso dinero si le metes dinero al juego no estando conectado a Play Juegos. Y así podrás tener tu cuenta vinculada y todo eso. Así que de verdad es bastante bueno tenerlo por la Play Store. Y pues otra cosa que les quería comentar es que hice una, digámosle, alianza con un youtuber llamado Tuche, que su contenido está enfocado en lo que vendría siendo Frostborn. Y pues la verdad es que es un canal que vale mucho la pena. Y pues el link de la descripción del canal de él se las estaré dejando en la descripción de este canal, de este video. Y pues ya, de verdad que está bastante bien, merece mucho la pena y les recomiendo que vayan a visitarlo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y si es así, regalad un buen like y hasta la próxima.